Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Y la semana pasada terminamos una serie de estudios que lo llamamos o lo titulamos La Biblia, la Palabra de Dios. Ahora, eh, recuerden ustedes que vimos aspectos que son características propias de la escritura y también nos enfocamos bastante en el tema de la aplicación, que finalmente es el valor que tiene realmente la escritura cuando nosotros la hacemos práctica. Entonces, eh, todo esto va eh, concatenado con lo que vamos a ver a partir de hoy y que tiene relación, por supuesto, con lo que es el ejercicio hermenéutico que hicimos la semana pasada con el cual terminamos, que estamos viendo Filipenses 2, 12 al 18. Si lo puedes leer, por favor, Cristian. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bueno, con este ejercicio o con este pasaje terminamos el aspecto de la aplicación la semana pasada, ¿ya? Y este aspecto de la aplicación, por supuesto que lo vimos nosotros a raíz de todo lo que analizamos en relación de la escritura y de su aplicación práctica. Ahora bien, aquí nosotros ya hicimos un cierto análisis de este, de este pasaje y lo que nos interesa esta, esta tarde es ver principalmente un aspecto de este pasaje que nos va a servir de plataforma para el estudio de lo que es el tema que comenzamos a analizar el día de hoy, que es el temor de Dios. ¿Ya? Dice, "Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente, sino que ahora mucho más en mi ausencia." Eso dijimos que era una muestra de madurez por parte de los hermanos en Filipos que ya no necesitaban de la presencia del apóstol Pablo para eh, hacer lo correcto, por así decir, o para ser fieles a Dios. O sea, su fidelidad ya era producto de una transformación y no solamente de una posición o, o, o de algo que hacían para ser visto. ¿Ya? Entonces Pablo está regocijándose por eso, pero a partir de ahí los lleva a un peldaño aún mayor, porque dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Recuerden que la salvación ya la tenemos, somos salvos, no por eh, mérito, sino por gracia. Y así como recibimos por gracia la salvación, el que nos dio la salvación, que es el Señor Jesucristo, es el mismo que sostiene la salvación. Un verdadero Hijo de Dios no pierde jamás la salvación, porque no es algo ni que ganó ni que mereció, ni tampoco algo que puede por sí solo mantener. Entonces, a lo que se está refiriendo es a que esta salvación que hemos recibido, que tiene todo el potencial de crecimiento, debemos nosotros, y ahí está el verbo ocuparnos, ocuparnos, es activamente, ¿no es cierto?, desarrollar la salvación que hemos recibido. Ahora, la, los aspectos que... Nos van a servir de plataforma son lo que sigue a continuación, porque dice: Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor. Son dos elementos, dos aspectos, dos definiciones que deben marcar ese ocuparnos. Es decir, no es ocuparnos como yo creo que debo ocuparme, sino que debo ocuparme como Dios dice que debo ocuparme. Y eso implica entender lo que es el temor de Dios lo que es ciertamente el concepto de temblar, que son aspectos que desgraciadamente en la iglesia moderna se han ido diluyendo en el tiempo. La iglesia moderna, y cuando digo iglesia moderna estoy hablando principalmente de la iglesia de la mitad del siglo XX en adelante, en su afán de buen corazón o con buen deseo comenzó a buscar la forma o formas de poder atraer a las personas. En eso eh, se cayó, no es cierto, partiendo de un, de un deseo genuino y, y, y bueno, se cayó en bajar muchas veces el estándar del de carácter de Dios y se fue hipertrofiando o haciendo crecer excesivamente un área de Dios que es el amor, por cierto, pero se, eh, se desequilibró en relación al otro aspecto del carácter de Dios que es un todo. ¿No es cierto? Que tiene que ver con la esencia también de su carácter, que es un Dios santo y que es un Dios que reclama que sus criaturas teman y tiemblen delante de Él. ¿Ya? Entonces, nosotros eh, asistimos hoy día a, una, a un tipo de evangelismo principalmente basado en el hecho de que Dios te ama, Dios es amor y cosas que ciertamente están en la Escritura, pero nosotros en ese afán de que las personas o en nuestra mente de no generar aspectos que pudieran de alguna manera generar un cierto rechazo al Evangelio, es que nosotros bajamos el estándar del Evangelio y por lo tanto del Evangelismo. Y no solamente eso, sino que también bajamos el estándar de nuestra propia concepción de cristiano. Entonces, nosotros promulgamos tanto el amor de Dios que Jesús es mi amigo yo tengo que me, un amigo que me ama que me ama que me ama que me ama que hoy día Jesús es nuestro partner y la relación que tenemos con Jesús es casi una relación horizontal y la relación horizontal implica que somos iguales y la relación que nosotros debemos tener con Dios con Jesús es una relación vertical él es Dios que Él nos llame amigos, nosotros nos dieron la mano y nos agarramos el codo. Entonces, esto es lo que se produce. Por eso es que gran parte del pueblo de Dios hoy día vive su fe a su manera, a su manera. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que enfrentar. Es una realidad que nosotros tenemos que, eh, debemos diagnosticar en nosotros mismos. Porque el propósito de este estudio... No es que nosotros acá salgamos, ¿no es cierto?, totalmente destruidos, eh, no, sino que simplemente seamos sinceros con nosotros mismos, porque lo que Dios trabaja en nosotros de manera particular tiene un efecto en nuestra vida congregacional, somos parte de un cuerpo. Nosotros no nos mandamos nosotros a nosotros mismos, ni hacemos lo que nosotros queremos. Fuimos comprados por precio de sangre y eso implica que nos debemos a ese que nos compró, que es el Señor Jesucristo. Le pertenecemos. Y esa pertenencia de por sí implica que nosotros debemos dirigirnos a Él y estar en una relación con Él que es esencialmente una relación vertical. vertical. Y esto no significa que Dios es malo, que Dios es acá. No, significa que entendamos nosotros que para ocuparnos de esta salvación que Él nos ha dado gratuitamente, nosotros no la vamos a vivir, no la vamos a desarrollar a nuestra manera, y es nuestro deber aprender qué es el temor de Dios, qué es el temor de Dios. La iglesia ha perdido el temor de Dios. La iglesia le abrió tanto, tanto la puerta al mundo, que el mundo terminó... Influyendo la iglesia y no la iglesia al mundo. Hermanos y hermanas que tienen sistemas de vida y conductas que no tienen ninguna diferencia con la del mundo. Y eso, hermanos, es grave. Y eso es lo que tenemos que nosotros corregir. No estoy hablando a título personal de nadie, estoy hablando a título de cada uno de nosotros como cristianos. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios, pero esa responsabilidad delante de Dios tiene una implicancia congregacional. Y cuando se habla mal de una iglesia, no se habla mal de la persona, ni siquiera se habla mal del pastor o no se ofende al pastor, se ofende a la esposa de Cristo. Y si nosotros somos causantes de eso, nosotros estamos en pecado. ¿Estamos? Entonces es un tema serio, es un tema que nos tiene que llevar a apretar las clavijas de quiénes somos, de quiénes somos en Cristo. Esto no se trata de juzgarnos unos a otros, esto no se trata de condenarnos unos a otros, ni peor aún de sentirse mejor que otros, porque no es así. Esto se trata de que juntos, como hermanos, como hijos de Dios, tenemos que, tal como dice Efesios, seguir creciendo hasta que las coyunturas vayan cada vez ensamblando mejor, porque en la medida que esas coyunturas ensamblan mejor, la maquinaria funciona mejor. Ese es el propósito. Entonces, Pablo dice acá a los filipenses, ustedes tienen que ocuparse en esa salvación, pero tienen que hacerlo con temor y temblor. Y una vez que nos ocupamos, recuerden que el orden es importantísimo, primero nos ocupamos y después Dios coloca en nosotros el querer y el hacer. El sueño del pibe cristiano flojo, ¿no es cierto?, es que Dios ponga el capítulo 13 sin nosotros pasar por el 12. O sea, que no nos ocupemos y que Dios ponga casi de manera mágica el querer y el hacer. No, hay un orden, dice primero, ocúpate. Josué, ahí está la tierra, es tuya, pero tienes que conquistarla. Tienes que conquistarlo. Moisés, allá está la tierra, pero tienes que atravesar el mar. Tienes que, Dios hace las cosas, pero lo hace sobre la base de que nosotros nos ocupemos. Y si entiendo esta verticalidad o algo de ella, entenderé que ese ocuparse no es una sugerencia. Ha llegado a ser una sugerencia porque nuestra relación con Jesús la hemos considerado una relación con un amigo, con un amigo, con un igual, y Jesús no es igual a nosotros, no es igual a nosotros. Nosotros nunca seremos como Jesús, nunca. Nunca jamás, ni aun cuando tengamos cuerpos glorificados, porque Él es Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender del Señor. Por ejemplo, lo que más le sorprendió, o una de las cosas que más le impresionó a Jesús, ni siquiera vino de alguien de su grupo íntimo, vino de un soldado. Y lo que le sorprendió a Jesús y le impresionó fue el entendimiento que ese soldado tenía del concepto de la disciplina y de la verticalidad. Nosotros no nos gusta la verticalidad en ningún sentido, en ningún sentido. Y puedo entenderlo en los términos humanos, pero eso no aplica a la verticalidad con Jesús. Jesús dice, voy a sanar a tu criado, ¿se acuerda el centurión? Y el centurión le dice, Señor, no es necesario que vayas, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo gente bajo mi autoridad. Entiendo el concepto de autoridad, entiendo que lo único que tienes que hacer tú es dar la orden. ¿Por qué? Porque tú eres autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre lo que sea. Tú das la orden y punto. Jesús dijo, no he hallado en todo Israel semejante ejemplo de fe eso es lo que no, por eso a nosotros nos falta a, a, a todos los que no lo hicieron les faltaría una pesadita por el servicio militar cristiano yo me ofrezco a ser el sargento para entender lo que significa el concepto de autoridad con todos los defectos que pueda tener pero, ¿qué? Y siempre pataleamos. Después de 400 cachuchazos, ya no pataleáis. Entonces, eso nos falta, porque el concepto de autoridad implica también disciplina. Disciplina, hábitos. Somos sumamente disciplinados para muchas cosas, quizás. Pero para las cosas de Dios, todo es como que tiene que fluir, como que es etéreo. El Señor pide, por el versículo 13, solo. Que Dios ponga el querer y el hacer. Hay gente que me ha dicho, es que en realidad Dios no ha puesto que yo ore. Dios no ha puesto que yo eh, ofrende. Dios no ha puesto que yo esto. Dios no ha puesto. Es como que quieres que algo, ta, un, un electrochoc de parte de Jesús y empezar a funcionar. No es así. Primero tengo que ocuparme. Ocuparme. Y el ocuparse es trabajo. Trabajo. ¿Ya? Después dice, hacer todo sin murmuración y contienda para que seáis, ya vamos a ver murmuración y contienda, irrepensibles y sencillos hijos de Dios. El ocuparse con temor y temblor va a empezar a traer resultados. No más eso. Siendo eso. Siendo eso en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros no vamos a cambiar la generación maligna y perversa. Nosotros estamos puestos por Dios para influir en una generación maligna y perversa y por medio de nuestra influencia y nuestro evangelismo, llamar a las ovejas de Dios que están en medio de esa generación maligna y perversa. Y como estamos en medio de una generación maligna y perversa, Haciendo la obra de Dios, no condenando a la generación maligna y perversa, sino que haciendo la obra de Dios en medio de ellos, resplandeciendo en medio de ellos, entonces no solamente las ovejas de Dios escucharán la voz de su pastor, que es Jesús. Por eso es que tengo que ser tan celoso en el mensaje, porque estoy hablando el Evangelio de Cristo, no el mío. Y además de eso, nuestra forma de vivir será como sal que hace que esta generación maligna y perversa no se destruya más rápido de lo que debiera ser si nosotros no estamos ahí. Pero como dijimos en el análisis de un par de semanas atrás, cuando la sal pierde su utilidad, no sirve para nada. No sirve para nada. Bien, entonces, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? En Eclesiastes 12:13 hay un pasaje que nos ayuda a introducir el tema. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, la finalidad última, dice, de todo lo que aprendemos es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El temor de Dios, ¿no es cierto? Tiene dos, es una palabra que aparece más de 150 veces, antiguo y nuevo testamento. Algunos piensan que el temor de Dios es una doctrina del Antiguo Testamento que hablaba del Dios castigador. No, no, es una doctrina de toda la Biblia. Es la forma en cómo se debe vivir delante de Dios. La, la raíz en hebreo es Yare, que significa reverencia, asombro, espanto, formidable, maravilloso, terrible, algo gigante, algo inmenso. No, esto. Y en el griego es Phobos, que significa exactamente lo mismo. El temor de Dios en caso de aquellos que, no están sin, que están sin Cristo debiera producir miedo. Miedo porque hay un juicio. En nosotros debiera producir reverencia, asombro, espanto en algunos casos. La palabra espanto significa un estado de shock. El apóstol Juan caminó tres años con Jesús, lo conocía perfectamente. Pero cuando... Se le aparece Jesús en el Apocalipsis el Jesús glorificado, este hombre que conocía a Jesús y que era el discípulo amado, dice caí como muerto. Caí como muerto ante el Jesús glorificado. Entonces nosotros debemos considerar reverencia, asombro, formidable, maravilloso, respeto extremo, pero no miedo. El miedo, la Biblia dice, el amor de Dios echa fuera el temor, ese miedo a acercarnos a Dios. Ese miedo a acercarnos a Dios. Nosotros debemos tener reverencia a Dios. El mundo tiene miedo de acercarse a Dios. La luz vino y las tinieblas y los hombres prefirieron más las tinieblas. Ese es el miedo. Yo no quiero dejar mi pecado, no quiero dejar lo que hago. Y por lo tanto, cuando viene la luz, yo prefiero replegarme a las tinieblas. Pero el que es de la luz caminará hacia la luz. Caminará hacia la luz. Ahora, no hay una definición literal en la escritura. Esto es una compilación y un ordenamiento un poco de ideas de lo que debiéramos nosotros entender como temor de Dios. Saber, sentir que Dios es tan santo, tan poderoso, tan impresionante en mi mente y en mi corazón, que no me atrevo a huir o a salir de su cuidado. Cuando alguien debiera decir, no, yo no puedo pensar siquiera en salir de tu presencia, en abandonar tus estatutos. Eres tan grande, tan maravilloso. David dijo, prefiero vivir un día en tu casa que mil años fuera de ella. Eso es lo que produce. Y recuerden, David es un hombre que cometió grandes pecados, quizás pecados que ninguno de nosotros los que está esta noche aquí ha cometido. Pero Dios dijo de él que ese era un hombre con un corazón conforme al suyo. Eso es lo que queremos, eso es lo que quiero yo para mi vida, eso es lo que quiero yo para tu vida, que tu corazón sea conforme al de Dios, que vibre con, con Dios, que, que se emocione con Dios, pero que, que sea lo más grande. Por lo tanto, cuando estoy en la tentación de pecar, que la vamos a vivir, ¿qué es lo que me va a frenar? ¿Qué es lo que debiera frenarme? El temor de Dios. El temor de Dios. No el hecho de pensar, si me meto acá, no, 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 no eso me atrae problemas. No, pensando en las consecuencias. Lo primero que tiene que estar en mi corazón, este paso de maldad, porque sé que es un paso de maldad, ofende a mi Dios ofende a mi Dios por supuesto que si lo hago no solamente voy a ofender a Dios en primer lugar va a haber consecuencias pero no son las consecuencias lo que me frenan es el temor de Dios porque en una vez analizo en realidad sí, como que me apechuvo con estas consecuencias y me tiro y me tiro si no, lo tengo más o menos controlado porque no estamos buscando el prestigio ni lo que la gente diga de nosotros estamos buscando agradar a Dios y eso implica que lo que tiene que frenarme ante el pecado debe ser el temor de Dios, la reverencia, la reverencia a Dios. Eso, hermanos, porque Dios no es mi compañero de juegos. Dios no es mi mi, mi, a ver, mi, mi genio que me tiene que resolver las cosas y que me amurro cuando no lo hace y que estoy feliz cuando lo hace. ¿Entiendes? esa cosa tan enfermiza que la gente tiene con dios y que muchos cristianos si nosotros analizamos las oraciones de la, del grueso del pueblo de dios son puras tonteras puras tonteras descarto las situaciones de urgencia realmente tengo un hijo enfermo tengo esta situación que todo eso está dentro de eso pero el grueso son cosas que pertenecen a la añadidura. Pueblo de Dios que ha perdido el temor de Dios y que ya no está buscando el reino de Dios, su justicia, ha invertido el, on, el orden. Busca primero la añadidura y, si le queda tiempo, el reino de Dios. Y así no funciona, porque esa es a su manera, esa es a su manera, y por eso hay tanto pueblo de Dios arrastrando el poncho, como se dice, con una vida miserable, siendo hijos de Dios, buscando donde puedan tocarle la tecla. ¡Ah! Y por eso se ponen para que los unja cuanto mentiroso hay en esta cosa. El temor de Dios es la reverencia a Dios. El temor de Dios nos saca del egocentrismo, del egocentrismo, del que todo gira en torno a mí. Todo gira en torno a mí, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que a mí me pasa. Que puede ser muy real. Puede ser muy real. Pero estamos estudiando Colosenses el día domingo. ¿Cuál era la oración de Pablo? Me regocijo. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Porque el reino de Dios veo que avanza. Vamos a ver en el final, en el capítulo 4, cuando Pablo pide que oren por él, él dice, oren para que Dios abra puertas y poder predicar el Evangelio. ¿Significaba que Pablo no tenía necesidades? ¿Significaba que Pablo no, 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 no sufría cosas? Claro que sí. Era igual que nosotros, pero él tenía un orden y él buscaba el reino de Dios y Dios lo proveyó de todo lo que necesitaba, de todo lo que necesitaba en todo el tiempo que estuvo, en todo el tiempo que estuvo, en todo orden de cosas. Entonces, eso dice, debemos nosotros, no es un requisito, no es temor de Dios, chip, no. El temor de Dios debe ser una forma de vida. Yo sé que Dios me está mirando en este momento. Yo sé que Él sabe, Él sabe cuál es la intención de lo que estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo. Temor de Dios significa que tienen que ser mis intenciones puras a sus ojos, puras a sus ojos. Cuando estoy en público, cuando estoy en privado, cuando sea eso, Dios siempre me está mirando, siempre, siempre, siempre. Él sabe exactamente lo que estoy pensando. Eso es temor de Dios. Eso es temor de Dios. Por lo tanto, el estándar, Jesús, lo, el apóstol Pablo lo eleva, le dice ahora: "Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor". ¿Ya? en la forma en cómo le servimos, las motivaciones, cómo vamos a Él por medio de Jesús con reverencia, humildad y por favor ninguna presunción de que merecemos algo, o más espantoso aún, que Él me debe algo. Venimos temblando con un corazón quebrantado y arrepentido, siempre. Porque si hay algo que siempre tengo que pedirle a Dios es que perdone mis pecados, porque lo, lo, lo que es seguro que hago es que peco. ¿No es cierto? Entonces... Eso, hermanos, es que cuando lo veamos con la santificación, vamos a ver que ambas cosas van de la mano. No puedo yo pretender santificar mi vida sin temor de Dios. Algunos resultados del temor de Dios. Hoy día estamos haciendo una pequeña introducción. El temor de Dios va a producir en nosotros sabiduría. Proverbios 1:7. Proverbios 1.7 Es que en la pantalla del computador me tapa la cara de Cristian, así que tengo que... El principio de la sabiduría... Otra voz. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjese, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos rechazan la enseñanza. No puedo aprender, no puedo vivir el temor de Dios. ¿No es cierto? Y pretender tener sabiduría sin enseñanza tengo que aprender. Pero si la enseñanza no tiene un efecto práctico, es solamente conocimiento. Ahora, no puedo practicar sin ser formado en la enseñanza. Son ambas cosas. Son ambas cosas. Job 28, 28. Y dijo al hombre, He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Proverbios 8, 13 y 14. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Ya. ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Lo tienen todo? La próxima semana quiero que todos nos sentemos aquí adelante. Me voy a conseguir un micrófono tipo Chayanne, porque este estudio a mí me cuesta estar enmarcadito acá. Me gusta usar la pizarra y me gusta que sea interactivo. ¿Ya? Así lo hago en la tarde cuando es acá, ¿no es cierto? Y podemos conversar, y ver, porque esto es como una prédica. Entonces, nos vamos a sentar todos acá, ¿no es cierto? Y vamos a, a, a analizar cada uno de estos pasajes, porque no quiero que pasen así nomás. Repítelo por forma. ¿no? El temor de Jehová. Pausa, el temor de Jehová. Quiero saber qué es lo que es el temor de Jehová. No hay una definición concreta, pero aquí tengo elementos con los cuales construyo esa definición. Es aborrecer el mal. Pausa. Aborrecer el mal. ¿Aborreces el mal? Habría que definir qué es mal a esta altura de la vida. ¿No es cierto? Y el único estándar de bien o mal que debo yo conocer es el de Dios. Y lo que Él aborrece, tengo que aborrecerlo. ¿Por qué? Porque Dios ama perfectamente, pero también aborrece perfectamente. Dios aborrece y Dios ama. Porque para amar perfectamente, tengo que aborrecer aquello que atenta contra lo que amo. Esa es la visión de Dios. ¿Ya? Aborrece el mal, aborrece el mal. Entonces, el mal a los ojos de Dios lo que Dios considera mal. Recuerda que estamos en la época en que los hombres llaman a lo malo bueno y viceversa. Entonces, mi imagen, mi visión del bien y el mal está distorsionada. Está distorsionada. Por lo tanto, tengo que aprender de Dios qué está bien y qué está mal, porque puede que esté haciendo cosas mal. Porque ese concepto de bien y mal está construido por la cosmovisión del mundo y la cosmovisión del mundo es llamarle hoy más que nunca a lo malo bueno y a lo bueno malo, ya. Entonces aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia. Pausa. La soberbia, la arrogancia. Elementos. ¿Han escuchado ustedes personas que dicen yo no tengo nada de qué arrepentir? Casi como, como con orgullo, no, no me arrepiento de nada. Bueno, te aviso que si te, el Señor toca a tu Espíritu Santo, te voy a tener que arrepentir de todo: soberbia, arrogancia. Yo lo volvería a hacer. Volvería a hacer. El mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Aquí está el consejo y el buen juicio. Como pastor, como hermano, como hermana que quieres aconsejar a alguien, usa la escritura. No uses tu experiencia. Usa tu experiencia quizás para, para darle un énfasis más, más, más cercano en un sentido, si es que es atendible. Pero cuando vamos a aconsejar a alguien... Tenemos que usar la escritura. La Biblia dice esto. No, pero es que yo... La Biblia dice esto. Sí, pero ¿qué? La Biblia dice esto. Tú quieres hacer lo que dice Dios. ¿Quieres realmente que Dios obre en tu vida? Obedece. Obedece. No es fácil, pero hay que hacer un alto. Hay que dejar de pegar combo. Hay que dejar de defenderse con Dios. No es con uno, tú tienes que mantenerte al margen, tú en amor tienes que compartir la escritura, porque en él está el consejo y la inteligencia. ¿Ya? Por eso cuando la gente va a consejería, yo les doy tareas. Entonces después, cuando vienen de vuelta, le pregunto, ¿hizo la tarea? No, pero es que. Chao. Que me digan falto de amor, que esto, nada lo mismo. Yo tengo temor de Dios. Si tú quieres aprender de Dios, tienes que hacer lo que Dios dice. No, pero es que, es que yo quiero contarte, no me interesa. No me interesa, yo no soy psicólogo. No me interesa de dónde viene tu rabia, tu odio, si tu papá te pegó cuando es chico, te quemó las manos. Era un hijo de Dios y sí, tenés que perdonar. Po. Ahora, si tú me dices, ayúdeme a encontrar el perdón, busquemos perdón, todo el tiempo... El todo el tiempo. ¿Ya? Gracias. Segunda de Corintios 7.1. Hoy se redujo la lista de espera, pero... Uf, así. Segunda de Corintios 7.1. Ya nadie quería hablar, tenía que pensarla dos veces para... Segunda de Corintios 7.1. Y soy reamable, ¿eh? <laughs> Segunda de Corintios 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pausa. Pablo dice: así que, hermanos, en función de todas estas promesas, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos. Despojarnos. Otra vez el mismo principio: ocuparnos. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Inseparables. Inseparables. Pero siempre hay un elemento de acción. Despojarnos, ocuparnos. Nunca es pasiva. No es filosófica. No es teórica. Es práctica. Dice que el temor de Dios nos hace bienaventurados a los ojos de nuestro Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Se dan cuenta? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y el elemento práctico, anda en sus caminos. Anda en sus caminos. Nunca el temor está como un concepto filosófico. Proverbios 15, 16. Contentamiento. No conformismo, contentamiento. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que tesoro mal habido, en otras palabras, que tarde o temprano nos van a turbar. ¿Ya? Entonces, algunos resultados del temor de Dios. Como digo, hay más de 150 veces que aparece el concepto del temor de Dios. Aquí algunos aspectos que son, porque el temor de Dios no es destructivo, es constructivo. Construye en nosotros el carácter de Cristo. El ejemplo de Jesús, esto es impresionante. Hebreos 5:7, el mismo Dios del cielo cuando tomó forma de hombre. Vivió de manera perfecta, porque Jesús no solamente murió por nosotros, sino que vivió por nosotros. Vivió una vida perfecta, cumplió absolutamente toda la ley. Y además vivió y se ocupó, no en su salvación porque no la necesitaba, se ocupó en su relación con Dios con temor y temblor también. Y Cristo. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Y sin embargo, no fue librado. Fue oído a causa de su temor reverente, pero no fue librado. Entonces, el temor de Dios no es garantía o, o significa que Dios nos va a sacar de todas las dificultades en las que nos encontremos. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Pablo le rogó tres veces: quítame este guijón. No. Y Pablo vivió en temor de Dios. Él dice: conocemos el temor de Dios. Pero Dios permitió eso. Entonces. Aprender estas cosas es fundamental para analizar, para nosotros eh, escudriñar nuestra propia vida y, y sincerarnos con el Señor. Sincerarnos con el Señor y por supuesto después de sincerarnos en ese ejercicio, nosotros lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y el arrepentimiento significa empezar de nuevo, empezar de nuevo. El ejercicio para hoy, Hebreos 11, 7. Ustedes saben que el capítulo 11 de la carta a los hebreos es llamado la Galería de la Fe, los héroes de la fe, y va a nombrar a muchísimos personajes, hermanos nuestros, que vivieron y mostraron con su vida su fe en Dios. Recordamos que el libro de Hebreos es un escrito hacia los cristianos de origen hebreo o israelita o judío, no es lo mismo, ya lo hemos explicado, que entendieron que su metódica de sacrificios tenía un fin que era el sacrificio de Cristo y que una vez que ese sacrificio se hizo, entonces ya no hay necesidad de más sacrificio. Lo explica perfectamente. Pero acá está diciendo, en cuanto a los héroes de la fe, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, la motivación por la cual Noé creyó, ¿no es cierto? Creyó, es la fe, ¿no es cierto? Creyó a Dios, creyó cosas que no sucederían. Dice que él fue advertido por Dios, nosotros somos advertidos por Dios en su palabra. Somos advertidos por Dios en su palabra. Y entonces ahí va a venir el hecho de creer o no creer. Pero eso no solamente implica una declaración de buenas intenciones. Eso se tradujo en que durante 100 años Noé preparó el arca. Nosotros siempre... Piensen ustedes, si Dios quería salvar a Noé porque lo encontraba espectacular y todo el único bueno en la tierra, hubiese dicho, un, dos, tres, él le hace el arca. ¿Podría haber hecho eso Dios? Claro. ¿Pero por qué lo hizo preparar el arca? Cien años. Cien años resistiendo burlas, resistiendo todo eso. ¿Y qué hizo Noé durante esos cien años? ¿Saben ustedes? aparte de hacer el arca. Dice la Biblia que Noé fue pregonero de justicia durante 100 años. Esa advertencia que recibió él se las entregó a toda la gente que estaba alrededor de él. No le creyeron. No le creyeron. Entonces vemos todos los elementos de la fe en función del temor de Dios. Preparó reverencia. Reverencia a Dios. Y por esa reverencia a Dios, Él preparó el arca en que su casa se salvase. ¿No es cierto? Cosas que no se veían durante 100 años. Construyó esa arca. Y por esa fe, mira lo que sucedió. Condenó al mundo. Porque si no hubiese habido nadie que creyera, también se habría ido en el diluvio. Y como consecuencia fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces nosotros somos advertidos al igual que Noé. La pregunta es, ¿creemos en la palabra de Dios? Si creemos en la palabra de Dios, sabemos que hay una advertencia. La Biblia es permanentemente advirtiéndonos. Aléjate del mal, busca el bien. Hazlo así, no lo hagas así. Entonces, nuestra tendencia es a la desobediencia, pero cuando el temor de Dios se desarrolla en nosotros, esa, esa, esa reverencia impresionante, ¿no es cierto? Nosotros vamos a decir, efectivamente, no solamente creo, sino que obedezco, obedezco. Yo sé que mi rey vive. Señor, eres el rey del universo. Oraciones o inicios de oraciones que tienen todo un speech inicial, Dios Todopoderoso, tú que creaste las cosas soberano del universo. O sea, pero si eso no se traduce en temor de Dios, son palabras. Ahora, no se trata entonces, ya no voy a orar poco para que no, no. Porque eso es nivelar para abajo. Tenemos que nivelar para arriba. Tenemos que nivelar para arriba espiritualmente hablando. ¿Ya? preparó el arca en que su casa se salvase. Temor y preparación, temor y acción. El temor nos lleva a hacer con el propósito correcto, con el propósito correcto. La próxima semana vamos a ver ejemplos del temor de Dios en el Antiguo Testamento, que quizás tiene la característica como el profeta Isaías, en el capítulo 6, cuando Isaías ve... Y se encuentra con la gloria de Dios. Él dice, soy muerto. Soy hombre muerto. La gloria de Dios mata. Mata. No tenemos la capacidad de estar delante de un Dios santo. La santidad de Dios nos destruye. Si es que no estuviera el Espíritu Santo. Si es que no estuviera el Espíritu Santo. Isaías dijo, yo estoy muerto. Soy muerto. Inmundo y vivo en medio de un pueblo de labios inmundo. Y cuando uno pudiera pensar, no es cierto que Dios dijo: Ya ahora ch, te hago limpio por ti solo, sale un ser viviente con una tenaza, pesca un carbón del altar y le hace en la boca a Isaías la forma en cómo lo purificó. La forma en cómo lo purificó. Y todo eso tiene un sentido de cómo Dios lo hace. Pero el fuego de Dios no es destructivo, es constructivo. Nos limpia. Nos limpia. Pero cuando dejamos de impresionarnos con Dios, cuando dejamos de maravillarnos de Dios, cuando desconocemos y vemos a Dios como una rutina, es cuando nosotros tenemos que tener cuidado. Porque los pasos para perder el temor de Dios están ahí. A la vuelta de la esquina, como se dice. ¿Ya? Hermanos, este es un proceso que no debemos renunciar. Detrás del proceso está el fruto. Y quiera Dios que todos disfrutemos de ese fruto: el fruto de sabiduría, de tener el poder de Dios y de vivir una vida realmente, como dijo el Señor Jesucristo, abundante. Abundante. Que no se refiere a cosas materiales. Se refiere a una vida espiritualmente abundante, una vida que deja de depender de las circunstancias, de las circunstancias. No porque nos hacemos invencibles, no, no, sino porque aprendemos a conocer a nuestro Dios. Juan el Bautista dijo: es preciso que él crezca y que yo mengue. Eso tenía un sentido literal en el momento pero tiene un sentido aplicativo en el hecho de que viviendo Dios en nosotros y la lucha espiritual por eso está dentro de nosotros, no está fuera de nosotros. La lucha espiritual está dentro de nosotros. La lucha espiritual no la pueden tener los que no han nacido de nuevo. Ellos son cautivos de Satanás. La lucha espiritual solamente la podemos tener los hijos de Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y esa lucha espiritual implica hacer morir la carne día a día. Ya hemos visto que eso es también un aspecto práctico. Pero esto se trata, y yo quisiera que nos apasionáramos con esto, con buscar acerca del temor de Dios. Pero no para empezar a sentirnos especial, sino para todo lo contrario. Empezar a conocer mejor quiénes somos y quién es Dios. Porque en la medida que más nos acercamos a la luz, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy en la oscuridad y tengo la chaqueta llena de aceite que tiene un gato y se resfala. Pero estoy en la oscuridad, no se nota mucho, pero a medida que me voy acercando a la luz, voy dando cuenta, y mientras más cerca la luz, más veo mi suciedad. ¿No es cierto? Pero a la vez, corro a aquel que puede limpiarme. No huyo de él, corro a él. ¿Ok? Bien, eso es para la otra semana. ¿Alguna pregunta? No es un tema fácil, yo le pido que lo medite, lo profundice. No se ponga a buscar en internet santidad de Dios y escuchar a otras personas. Pesque su Biblia y una concordancia, busque temor, busque santidad, haga un estudio bíblico. Toda esta cuestión es como instantánea, entonces hay, en esa, busco santidad, predica. Y me pongo a escuchar o sacar estudio, no. Haga el estudio ya. Aprendimos, observación, ¿no es cierto? Todos esos aspectos hágalo. Y después que haya seleccionado uno, dos, tres predicadores en su peregrinaje por Internet, quédese con algunos, con algunos, y escuche algo de ellos o busque un libro de, 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 de eh, ah, comentario bíblico. Pero no empiece por el comentario, termine por el comentario. Pero haga ese ejercicio, busque, cómprese, ¿no es cierto?, un, un, una, una buena Biblia con concordancia o un libro de concordancia, un diccionario bíblico. Un libro de concordancia y un, libro, un diccionario bíblico suficiente, suficiente. Ya, en vez de comprar todos esos libros, ¿no es ¿cierto?, diez pasos para ganar esto, diez pasos para esto, otro, diez pasos para ser santo, esa cuestión no existe. Todo eso es mentira. ¿Ya?, tu mejor vida ahora... Y todos esos libros, ¿no es cierto?, que son impactos de venta. Yo incendiaría el 80% de los libros que hay en las librerías cristianas, por lo menos aquí en Chile. Son para la hoguera. No sirven. No sirven. Entiendo que el hermano tiene que vivir toda la cuestión, pero eso es lo que se vende. Porque la gente está buscando, ese Que no sé qué esto. Mira, hay 10 pasos para elegir el novio ideal. 10 pasos para esto. Tienen 5 pasos para esto otro. Y eso sabe lo que hace, jivariza nuestro cerebro espiritual. Si para eso está la Biblia, si tiene suficiente inteligencia, esto es, pesca la Biblia. Todo lo que dice, temor de Dios, haz un análisis, busca la palabra, y temor de Dios, porque no siempre es la misma palabra, pero entonces tiene eso y te vas metiendo en eso. Usando esto como raíz, porque esto, de esto soy responsable yo como pastor, no, no lo que te enseña el otro pastor en la internet. Aquí está el tronco para que tú lo enriquezcas. ¿Ya? Pero háganlo, háganlo. Y una vez que se hace eso, entonces después se dice: realmente entiendo mejor el temor de Dios. Y quizás sea más interactiva la clase de la próxima semana. ¿Ya? Preguntas, cosas que buscamos en la escritura. Esto lo encontré acá, no lo entiendo bien cómo lo encajo con esto, esto acá. Pero para que sea interactiva tiene que haber también un pequeño desarrollo de nosotros. Y por favor, no se atrevan a decir que no tienen tiempo. Porque eso es mentira también. ¿Ya? Bien. ¿Quién? ¿Dónde está el Cristian? ¿Oroño nomás? O el David que está ahí, ¿tú tenés micrófono ahí? Hola de Para no hacerlas todas. Padre Santo, te agradecemos en esta noche. Primeramente, Señor, por tu misericordia para con nosotros, poder ser parte, Señor, de tu iglesia. Poder haber encontrado en ti la salvación, Señor, porque tú nos elegiste un día y gracias a esa misericordia y gracia que tuviste con nosotros es que podemos eh, ser parte de tu familia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, Señor, por muchas veces tal vez no considerarte dentro de nuestras vidas con la prioridad y el respeto, el temor, Señor, que, que, que tú te mereces, Señor. Y te, nos pide, te pedimos que nos ayude y nos guíe, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para poder eh, tenerte, Señor, en, en nuestro corazón, en nuestras vidas, Señor, eh, en la manera en que tú te lo mereces. Que eso se vea reflejado, Señor, en nuestro día a día, eh, en lo que hacemos, en lo que pensamos. Eh, que todo que, cuanto nosotros hacemos, Padre Celestial, podamos honrar tu nombre. Te agradecemos por este estudio, gracias por nuestra iglesia, gracias por nuestro pastor. Y te pedimos, Señor, que, como siempre, Señor, eh, tú puedas acompañarnos de regreso a nuestros hogares. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Señor.